Hola, soy Jacqueline Pechard, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Voy a hablar del tema de transparencia. La transparencia se ha convertido hoy en un tema central de la agenda pública de cualquier país. Es un tema que está en el centro de cualquier gestión pública que se pretenda democrática. La transparencia implica la posibilidad de que los distintos entes públicos estén obligados a dar la información sobre aquellas decisiones que toman, aquellas acciones que emprenden y desde luego cuántos recursos invierten en cada una de esas acciones. Transparentar es un acto de relación porque es lo que hace un ente público hacia la población, es decir, es dar información a la población sobre los asuntos públicos para involucrar a las personas, a los ciudadanos en el quehacer de las distintas dependencias y entidades públicas. La transparencia ha sido parte de la gobernanza democrática, digamos, es una condición indispensable de cualquier democracia que sea transparente, que dé la información a la ciudadanía sobre todos los distintos aspectos de la gestión pública. Sin embargo, su regulación, es decir, el establecimiento de la transparencia como una cuestión legal establecida en constituciones y leyes, es bastante reciente. Hay un antecedente muy remoto en Suecia, en 1776, pero realmente es a partir del siglo XXI que la transparencia se va traduciendo claramente en normas. De hecho, en 1990 había 12 países solo con una ley de transparencia, hoy hay más de 110 países con leyes de transparencia. Entonces, esto habla de cómo hay una suerte de oleada a favor de la transparencia. Hay muchos autores que han abordado el tema de la transparencia como parte de la administración pública, como parte del trabajo que se hace en las oficinas, no solamente gubernamentales, sino también en las oficinas de los poderes públicos, del legislativo, del judicial, de los organismos autónomos. Y hoy en día cada vez es más frecuente que la transparencia también se exija a los partidos políticos, a los sindicatos y sobre todo a todas aquellas organizaciones que reciben recursos públicos. La transparencia es el primer salto o el primer escalón hacia lo que se llama la rendición de cuentas, que implica que no solamente se informe a la ciudadanía de lo que se hace, sino que si eso que se informa se ven algunas fallas, desviaciones frente a las obligaciones del ejercicio gubernamental, entonces hay la posibilidad de que haya consecuencias, de que se sancione a quienes no rinden cuentas, a quienes no transparentan y no son responsables de sus actos.